Good morning. Buenos días. Good morning, everyone. This is the twenty-fifth hearing of our 168th special session in the Dominican Republic. And this hearing is on freedom of religion and the secular state in Latin America. It's an ex officio hearing, which was um, set up by the commission itself. Um, the participants here are a number of civil society who will assist us in, in this matter by giving us information. the objective of the hearing um, is to obtain, for the commission to obtain information about the, regular, the regulatory situation in the hemisphere with respect to state secularism, and freedom of religion. The hearing will also serve to garner detailed data on the social, economic, political, and other impacts on laws and practices, particularly in connection with the human rights of Afro-descendant persons and collectives, indigenous peoples, women, LGBTI persons, and, in general terms, with respect to the situation of freedom of expression. We have present, as I said, the civil society who um, have been assigned 20 minutes to make your initial presentation. And we will assist by my sister, Commissioner, putting up flags for five, three, and one minute so that you would know when you only have one minute left. And um, with that, I invite you to speak. Buenos días, honorables comisionadas y comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es Mariel Ortega y participo en representación del Instituto Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Junto con mis colegas del CELS y Henry, agradecemos la grata apertura que hace la Comisión en este espacio y sobre todo a esta temática tan necesaria para enfrentar preocupantes situaciones y retrocesos en la protección de derechos humanos en América Latina. Esperamos el diálogo continúe y trascienda el limitado espacio de esta audiencia temática. Quisiera iniciar destacando ante esta comisión que somos cuatro organizaciones de la sociedad civil que no representamos el universo de actores, activistas y grupos que trabajan la temática. No obstante, a pesar de los diferentes ejes de trabajo que nos convocan, coincidimos en que uno de los ejes principales de la problemática en esta materia en América Latina es el avance desproporcionado y la presencia de grupos neoconservadores fundamentalistas a lo interno de los órganos estatales en desmedro de la protección y reconocimiento de derechos humanos, acorde a los lineamientos internacionales de protección y la garantía a las cuales se han comprometido los estados de la región. Con severa preocupación observamos que existe una estrecha relación entre la presencia de estos grupos y o oh, la presión que generan a lo interno de los estados y los graves retrocesos en las protecciones de derechos humanos que se vienen registrando en la región, tal y como la adopción de fallos judiciales que desconocen protecciones ya alcanzadas, o adopción de decisiones que reducen aún más estrechos espacios de protección. Asimismo, la derogación de marcos normativos que protegen derechos eh, contemplados en el sistema interamericano, así como también la inaplicación de políticas públicas que protegen derechos de ciertos grupos, llegando incluso a adoptar políticas públicas que institucionalizan la discriminación y, les, y el estigma. En ciertos casos, de, hemos evidenciado que incluso la presencia de estos grupos impide la posibilidad de adoptar marcos normativos y políticas públicas como medidas iniciales de protección destacamos que esta realidad es aún más latente sobre todo cuando se trata de derechos sexuales y reproductivos y la protección efectiva a derechos de personas LGBT. Queremos enfatizar en que consideramos que no se trata de una cuestión de limitar la presencia de grupos religiosos en la esfera pública, pero sí de que se delimiten claras líneas de separación entre el deber supremo del Estado de avanzar en la protección y reconocimiento efectiva de los derechos humanos sin discriminación y la coexistencia con esos grupos como parte de una sociedad plural. Hacemos un serio llamado a la CIDH y sus relatorías especiales para que trabajen con los estados de la región en el fortalecimiento de sus instituciones para garantizar que la presencia de estos grupos no alterará el curso normal de cumplimiento de sus obligaciones en protección de los derechos humanos. Para exponer con más detalle, iniciaremos abordando cuestiones conceptuales generales sobre el Estado laico. Luego abordaremos concretas afectaciones que se generan con la presencia de estos grupos sobre los derechos sexuales y reproductivos, derechos de personas afrodescendientes y personas LGBT, culminando con nuestro petitorio. Paso la palabra a mi colega de GenRIP. Muchas gracias. Muy buenos días, señoras y señores. La Red Latinoamericana por la Democracia, RedLAD, y el Grupo de Estudios Multidisciplinarios sobre Religión y Incidencia Pública, GenRIP, eh, agradecen la posibilidad de participar en este espacio, Junto al resto de organizaciones colegas. El trabajo conjunto entre Red Lad y GEMRIP es la construcción de puentes entre el mundo religioso y las organizaciones de la sociedad civil y activistas, en especial personas de la diversidad sexual, con el objetivo de avanzar en acciones de incidencia regional en el marco de la OEA y el sistema interamericano de derechos humanos. Nuestra experiencia. Nos ha mostrado que cuando hablamos de Estado laico en América Latina nos encontramos con un contexto complejo y muy dispar si comparamos cada caso a nivel regional. Desde los inicios de la construcción de los de Estados laicos, la negociación entre la Iglesia Católica y los poderes coloniales implicó dejar zonas grises que nunca permitieron que dicha separación sea efectiva. En México, Nicaragua, Cuba y Uruguay, las constituciones nacionales hacen una separación estricta entre Iglesia y Estado, además de declarar el laicismo. Este, como este, marco político. Pero en el resto de los países del continente la situación es más ambigua. A pesar de que se declara la libertad de cultos, la Iglesia Católica mantiene un estatus preferencial que le otorga una figura legal con mayores privilegios que la de otros cultos, o podemos ver en varias constituciones este, la invocación del nombre de Dios en el preámbulo o la idea de sostenimiento de la Iglesia, término sumamente ambiguo cuyo propósito es mantener la puerta abierta a un trato preferencial, el cual se refleja en una condicionalidad política particular y hasta la financiación de la estructura eclesial con fondos públicos. Más allá de las cuestiones formales con respecto a legislaciones y marcos jurídicos, vale recalcar que la presencia de ciertos grupos vinculados a la Iglesia cristiana, ahora no solo católica, sino también evangélica, poseen no solo un estatus de reconocimiento institucional, sino también y principalmente simbólico y cultural. Con esto queremos decir que la religión cristiana se transforma en un, barco, un marco de referencia, el cual se presenta casi ineludible a la hora de tratar ciertos temas socialmente sensibles, especialmente es aquellos vinculados a agendas valóricas. Es así que en muchos países la influencia de ciertos discursos y conmoviciones religiosas de corte neoconservador dentro de las instancias de deliberación y debate público logra que proyectos de ley sean modificados o directamente descartados. Aclaramos que en este documento hacemos una distinción entre grupos conservadores, por un lado, es decir, aquellos que sostienen posturas tradicionales con respecto a sexualidad, familia, derechos humanos, pero que mantienen una acción más bien intracrecial. En segundo lugar, neoconservadores, que mantienen las mismas posturas que los conservadores, pero dan mucho más énfasis a la incidencia social para lograr visibilización en espacios políticos y proyectarse más allá de sus estructuras institucionales, y fundamentalistas que mantienen posturas más bien radicales y sin ningún término de diálogo con otros sectores. Volviendo al contexto general, podemos traer también la creciente presencia de ciertas voces evangélicas en diversos espacios de deliberación política, como también en la movilización de iglesias para contrarrestar proyectos de ley. Un ejemplo es la llamada bancada evangélica en Brasil, que posee más de 90 dirigentes asociados con diversas iglesias y pertenecientes también a distintos partidos, que se han opuesto a todo tipo de propuestas de ley en términos de género, derechos humanos, etcétera, en articulación con otros sectores políticos. También lo vemos en las grandes movilizaciones que se han dado lugar en Perú, con el lema Con mis hijos no te metas, como también en Panamá, Colombia, Chile, entre otros países, en oposición a leyes de educación sexual o derechos sexuales y reproductivos, basándose, por ejemplo, en esta crítica a la muy mal llamada ideología de género, logrando tal presión social que en muchos casos dichos proyectos de ley fueron replanteados o directamente retirados. Otra dificultad se presenta en la, con las formulaciones de leyes de libertad religiosa y su operativización desde los diversos niveles institucionales. Algunos de los límites que podemos encontrar son los siguientes. Primero, que más allá del reconocimiento de diversas expresiones religiosas, la Iglesia Católica mantiene un lugar de exclusividad que se refleja, por ejemplo, en contar con una figura jurídica distinta al resto o hasta en algunos casos de jurisprudencia similar a municipios o estados nacionales. Segundo, el mismo contenido de los proyectos de ley parten de concepciones reduccionistas de los religiosos más específicamente de misiones monoteístas o cristianas y por último los proyectos de ley distan de partir de un paradigma de diversidad y pluralismo religioso lo descrito hasta aquí Vulnera dos elementos centrales para el ambiente democrático. Primero, el principio mismo de laicidad, según el cual el Estado debería ser entendido como un espacio que no privilegie ninguna cosmovisión política, religiosa y cultural particulares. Y segundo, el principio mismo de diversidad y pluralidad inherentes al ambiente democrático al discriminar lo religioso a una mirada específica y reduccionista. Valga. Puntualizar que estas dinámicas terminan posicionando a ciertas visiones religiosas por sobre otras dentro del espacio público. En este sentido, es necesario comprender que el campo religioso no posee una voz homogénea con respecto a temas valóricos. Lo religioso, la espiritualidad y las creencias nunca van ligadas a un concepto único de familia, corporalidad, educación o sexualidad. Los discursos conservadores críticos con agendas de derechos humanos responden a las jerarquías que son precisamente las que infieren en la institucionalidad política. De esta manera, lo religioso queda suscrito a un conjunto de visiones conservadoras, dejando fuera otras posibles perspectivas que forman parte del mismo campo eh, y son favorables a las agendas inclusivas. En otros términos, la falta de desarrollo de una visión laica en el pleno sentido del término termina afectando, por un lado, el libre tratamiento de políticas en derechos humanos y, por otro, el mismo campo religioso y la legitimidad de sus diversos agentes simplemente como punto final deseo, deseamos comunicar a la comisión este, el descontento que hay de la coalición LGBTIQ por no haber sido incluidos en este espacio con lo cual sabemos que han sido este, formalmente este, notificados gracias buenos días yo soy as as uh, minutes. Okay. Gracias. Mi nombre es Edurne Cárdenas. Mi nombre es Edurne Cárdenas del Centro de Estudios Legales y Sociales. Muchas gracias. En este marco es importante recordar que los países de la región suscribieron en 2013 el Consenso de Montevideo en ocasión de la primera conferencia regional de población y desarrollo en el que los estados reafirman que la laicidad del Estado es fundamental para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, la profundización de la democracia y la eliminación y la discriminación contra todas las personas. Sin embargo, como mencionaban mis colegas en América Latina y el Caribe, la protección y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos enfrenta cotidianamente diversas dificultades que no solo tienen su origen en razones de índole religiosa, sino también en vacíos legales y administrativos, prohibiciones absolutas de su ejercicio, entre muchas otras. Voy a exponer solo... Ejemplos ilustrativos. Estos ejemplos eh, han sido aportados por el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, que es un grupo del que eh, pertenece el CELS también, y aprovechamos para acercar información adicional elaborada por Plan Parenthood Global que apuntamos a esta presentación. En este año, en El Salvador, uno de los países con las leyes de abortos más crueles y punitivas del mundo, fue impulsada una fuerte campaña para frenar la reforma legislativa que buscaba despenalizar el aborto bajo tres causales. Pese a los esfuerzos depositados en los últimos años por organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos para revertir la penalización total, presiones conservadoras y religiosas jugaron un rol preponderante en la decisión de diputados y diputadas que decidieron no votar el proyecto. De haber avanzado con la reforma, El Salvador se habría alineado con los estándares internacionales e interamericanos existentes en la materia, lo que hubiese significado un primer paso para legislar el acceso a servicios de aborto seguro y legal para las mujeres de ese país, frenar su criminalización cuando tienen abortos involuntarios y de ese modo comenzar a contrarrestar los graves efectos de la reforma legislativa de 1997 que fue impulsada en parte por tendencias religiosas que actuando desde el Estado permearon una visión moral en una función meramente pública como es la de legislar para una nación. También este año en Costa Rica, el Estado sucumbió a las presiones ejercidas por grupos conservadores de tipo religioso hasta el punto de cancelar la aprobación de una norma técnica que habría permitido implementar el aborto legalmente establecido en ese país como parte del proceso de una solución amistosa ante esta comisión. Eh, hecho sin olvidar que en el año 2000 la Sala Constitucional de la Corte prohibió la técnica de fecundación in vitro, que luego fue revertida por la decisión de la Corte. En Argentina... Mientras se debate la legalización y despenalización del aborto, como expusimos ayer ante esta ilustre comisión, el Poder Ejecutivo Nacional presentó un polémico proyecto de ley sobre libertad religiosa en junio del año pasado, que a pesar de las fuertes críticas recibidas no fue depuesto y sigue su trámite en la Cámara de Diputados. Entre muchas cuestiones críticas, nos preocupa la propuesta de regulación de la objeción de conciencia, ya que de manera explícita la reconoce como un derecho de persona y de instituciones. La propuesta del Poder Ejecutivo revierte la excepcio excepcionalidad del Instituto de la Objeción de Conciencia y solo instituye como requisito que la creencia religiosa sea sincera, presumiendo la buena fe del objetor por la existencia de dicha norma religiosa. Esta propuesta de regulación de objeción de conciencia es muy preocupante, ya que ha sido la objeción de conciencia una figura utilizada de manera abusiva para obstaculizar el acceso a derechos, particularmente de mujeres, niñas y jóvenes. Y que se ha constituido de esta forma en una de las barreras ilegítimas para el acceso al aborto que ya es legal en Argentina desde 1921. En Perú, en los años 2006, 2009 y 2017, respectivamente, fruto de distintas acciones judiciales emprendidas por grupos conservadores, se produjeron diversas amenazas y retrocesos a los derechos sexuales y reproductivos. Concretamente, la penalización de las relaciones sexuales consentidas entre y con adolescentes de 14 y 18 años, su pretexto de sancionar con mayor severidad las violaciones sexuales a niñas y adolescentes, pero con el objetivo de criminalizar su sexualidad hasta el año 2012, cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la norma la prohibición de la distribución de anticoncepción oral de emergencia y la admisión de una demanda contra el protocolo para la práctica del aborto no punible. De otro lado, estos mismos sectores han buscado eliminar el enfoque de género de los sistemas, como mencionaba eh, mi colega. Esto es un caso en Colombia que ya fue documentado. Los efectos de estas propuestas requieren una respuesta urgente por parte del sistema interamericano. Si bien la libertad religiosa es un derecho establecido en la Convención, su separación de la figura del Estado laico resulta indispensable, no solo para garantizar la libertad de culto religioso y de conciencia, porque eso favorece la convivencia pacífica de todas las religiones, sino también porque es básica para proteger los derechos de todas las personas, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos, para poder así diseñar e implementar, con respeto, el marco legal y las políticas públicas. Muchísimas gracias. En América Latina hemos evidenciado cómo la presencia de estos grupos neoconservadores y fundamentalistas se ha inclinado por el uso arbitrario y desmedido de su posición para afectar procesos democráticos, generar presiones irregulares en las cabezas de los estados e implantar un discurso de odio y rechazo hacia las personas LGBT y sus defensoras y defensores. Destacamos que estos grupos encuentran su presencia bajo movimientos que luchan para preservar lo que llaman familia tradicional y o combatir la llamada ideología de género, y están logrando permear leyes y políticas públicas, teniendo presencia activa en países como Colombia, México, Perú, Costa Rica, Ecuador y Brasil. Asimismo, la coalición LGBTI de la OEA, la cual, como ha mencionado el compañero, expresa su disgusto por no ser parte de este espacio, ha identificado que, en adición, estos episodios se han presenciado en países como El Salvador, Paraguay y países del Caribe anglófono. Son conocidos bajo diversas campañas, entre las cuales destaca Con mis hijos no te metas, la cual busca mantener al margen de la currícula de educación de las escuelas informaciones sobre orientación sexual e identidad de género, a pesar de que esto es una medida para hacer frente a la discriminación estructural contra personas LGBT y el acoso escolar o bullying, como ha sido señalado por esta comisión en su informe Violencia contra Personas LGBT del año 2015. Asimismo, operan bajo otros... Eh, actuaciones como los llamados buses transfóbicos. Frente a esto, organizaciones como Caribe Afirmativo ha identificado que llegó a Bogotá en 2007 este bus bajo un mensaje el cual me permito citar. Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si naces mujer, seguirás siendo mujer. Estos mensajes, evidentemente, comisionadas y comisionados, aumentan la ya arraigada discriminación y estigma contra las identidades no normativas y les coloca en riesgos aún mayores de sufrir discriminación y agresiones físicas. Asimismo, en Chile, la presencia de estos grupos a lo interno del órgano legislativo ha dificultado la adopción de leyes que reconocen la identidad de género en los documentos de identidad. En República Dominicana, por ejemplo, la presencia histórica de grupos religiosos hegemónicos al interno de los estados, del Estado y la presión ha ocasionado que hasta la fecha no se haya podido adoptar ningún marco normativo que expresamente proteja la discriminación en función de la orientación sexual e identidad de género. Solo basta con mencionar estos términos para que un proyecto de ley sea totalmente descartado. Lo mismo con políticas públicas. Hace más de tres años se está esperando la adopción de un Plan Nacional de Derechos Humanos, pero generó una gran discusión la presencia de grupos LGBTI en este Plan Nacional y tenemos una incertidumbre que ya va por tres años. A modo general, lo más preocupante es el respaldo que esos grupos encuentran al interno de los Estados. Logran infiltrar su discurso y legitiman la, discrimina la discriminación, marginalización y violencia como una política del Estado. Hacemos un llamado de atención a la CIDH, pues esta situación ya ha sido verificada públicamente en comunicados de prensa durante el 2017, por lo que resulta urgente que se tomen medidas para hacerle frente. Más aún, queremos destacar que estos grupos tienden a generar informaciones falsas fundamentadas en prejuicios contra personas LGBT y sus defensores, lo cual genera una situación de desinformación y propaganda diseñada con el propósito explícito de confundir a la población e incidir negativamente en el aumento del estigma y la discriminación, el cual ya se encuentra severamente arraigado en nuestra región, como ha sido verificado por esta comisión. Resulta altamente preocupante que estas modalidades de operar, de desinformar eh, a la sociedad, se caracterizan por afectaciones no solo a la vida privada de las personas LGBT, sino que las coloca en situaciones de aún más vulnerabilidad para ser víctimas de discriminaciones, prejuicios y agresiones físicas de terceros, aumentando las ya altas cifras de violencia contra personas LGBT en América. Por este motivo, consideramos vital que la CIDH... En conjunto con su relatoría de la de la libertad de expresión, trabajen con los Estados de la región para garantizar el establecimiento de estándares claros que, si bien permitan la libertad religiosa y la libertad de expresión, no permitan que esos derechos sean utilizados como banderas para legitimar la discriminación, la marginalización y la discriminación. Asimismo, consideramos preciso que la Comisión recuerde a los Estados que estos es que estos estándares son plenamente aplicables a sus funcionarios públicos, pues cuando un funcionario público emite un discurso de odio o que incita a la violencia y a la discriminación por motivos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género, se genera un, desc un descontento en la población y también una desconfianza en esa institución del Estado. Así, nunca vamos a poder llegar a una participación fielmente democrática y plural en las sociedades de la región. Gracias. Procedemos rápidamente entonces al petitorio. En primer lugar que la CID, en conjunto con la Relatoría de Libertad de Expresión y en diálogo con la sociedad civil, elabore lineamientos claros aplicables a los estados de la región para que, a la luz del artículo 12 de la CADH, se garantice a nivel interno la pluralidad y representatividad en los espacios democráticos. Es decir, que la garantía de la cuota de representación de grupos religiosos no se satisface con la presencia exclusiva de grupos religiosos hegemónicos, conservadores y fundamentalistas. Segundo, que la CID inste a los estados de la región a habilitar instancias de debate a nivel nacional sobre estándares mínimos con enfoque de derechos humanos para la elaboración de leyes de libertad e igualdad religiosa desde la clave del pluralismo religioso que la CIDH incluya de manera permanente y transversal en su agenda temática y geográfica la problemática de cómo afecta el reconocimiento y protección de los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de personas LGBT en contextos donde las políticas públicas responden a los lineamientos de grupos conservadores y fundamentalistas. Asimismo, que la Comisión en conjunto con la Relatoría de Libertad de Expresión las relatorías temáticas de mujeres y personas LGBTI desarrollen estándares claros sobre los límites de la libertad religiosa cuando se producen afectaciones a terceros por vulneración al principio de igualdad y no discriminación. Y por último, que la CIDH trabaje directamente con los estados y organizaciones de la sociedad civil en la construcción de lineamientos claros que contemplen a... El apego a la protección de los derechos humanos que debe reflejarse en el discurso y actuación de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones públicas. B, la obligación de los estados de presentar informaciones mediante campañas de alcance nacional para hacer frente a la estigmatización y redoblada discriminación que estos discursos ocasionan para la protección y reconocimiento de personas LGBTI. Y c, la necesidad de capacitar a los funcionarios públicos en temas de derechos humanos y el deber supremo de garantizar su protección. Gracias. thank you very much to the civil society um, for your presentation to us. Um, i now invite the commissioners to make their interventions and i call on commissioner hernandez first. muchas gracias. muchas gracias. Eh, presidenta, muchas gracias a, a los eh, representantes de la sociedad civil por llamar a nuestra atención. este tema de preocupación transversal, el surgimiento de, de, de grupos eh, con agendas antiderechos humanos que sobre la base de plataformas eh, religiosas eh, vienen eh, promoviendo una agenda, pero ciertamente en, en detrimento de eh, distintas opiniones y en detrimento también de avances en materia de derechos humanos. Se han convertido entonces estas agendas en obstáculos para avanzar en el eh, movimiento progresivo de los derechos humanos. Me parece muy importante hacer también, yo creo que una distinción entre lo que significa laicismo y lo que significa este, libertad religiosa, porque son dos conceptos que, que no se contradicen. Ustedes mencionaron el caso de México como un país en donde existe un laicismo. Eh, de hecho... Eh, por, por una razón histórica, en la guerra de reforma de mitad del siglo XIX hubo un fuerte enfrentamiento del Estado contra la Iglesia Católica y terminó en un rompimiento frontal, a un punto en donde a los ministros de culto religioso se les prohibió el ejercicio de derechos políticos y en ocasiones a derechos patrimoniales. Tuvo que haber una reforma a finales del siglo XX, en los años 90, para restaurar a todos los ministros del culto religioso con eh, de, derechos políticos y también derechos patrimoniales. Es un largo, largo recorrido, pero lo que ustedes mencionan aquí me llama precisamente a, a recordar ¿no? cómo eh, podemos convivir en sociedades en donde por una parte haya un laicismo, por otra parte haya una libertad religiosa y por otra parte haya también este, condiciones para la libertad de expresión y para que cada este, grupo eh, promueve posiciones, pero teniendo como límite el respeto a la, a la posición de otros y también teniendo como referente el avance en temas eh, de derechos humanos. De otra manera, se manipula a la población en sentidos que van inclusive en retrocesos eh, y, y, eh, y contrarios a la, al, al propio ejercicio de los derechos humanos. Yo les agradezco muchísimo esta presentación me ha hecho para mí mismo reflexionar y tener esta visión en el, en el trabajo que nos corresponde a nosotros realizar. muchas gracias, señora presidenta. una vez más, nuestro reconocimiento Por o valor deste de momento, por ah, a relevância de na discussão, de uma reflexão clave para o futuro dos de direitos humanos, sobretudo los direitos sexuales e reprodutivos em nossa região. Ah, Eu comparto dela reflexão que a la laicidade do Estado é es um elemento clave para a democracia, esta direitos, Direito, sociedades abertas, pluralistas, democráticas, e que há que lutar por el fortalecimento de la laicidade estatal, com la separación entre el dominio sagrado, no que é de religião, todos tienen el derecho de tener una religión, de no tener qualquer religión o de cambiar de religión, pero este é es um locus que não pode ser confundir com el locus del estado, da de arena pública secular que tem una outra perspectiva. Ah, e aí, Joy, aqui também me parece muito importante o rol da Comissão de aclarar estándares com relação ao artigo 12, com relação aos deveres do Estado, o que significa o direito à liberdade de consciência e religião, com el diálogo com os demás derechos e el rol do Estado de garantizar uma arena pluralista em que todas as religiões mereçam igual trato, sem discriminação, a como marco de la sociedade aberta, pluralista e democrática. E aí eu, aqui penso que há três retos centrais, não? O primeiro é esta tendência de neoconservadorismo fundamentalista em lá região, que impacta la igualdade e não discriminação, sobretudo o ódio, o discurso la narrativa de ódio com as pessoas LGBTI, contra a ideologia de gênero e uh, los direitos sexuais e reprodutivos com base em la ótica fundamentalista que uno crê que tem la verdade como su fundamento e tiene una mirada expansionista no de a ser sua verdade, la verdade de toda a sociedade. Então não há permeabilidade de diálogo. Eu penso que este é um ponto muito desafiador para las las Américas. E segundo, ele trato desigual. Eu venho de Brasil e las religiones de matriz africana sofrem cada vez mais la violência, la hostilidad e hay el reto del Estado de garantizar eh, Comissionado Roel no acordava a situação de México histórica. Em Brasil, nossa primeira Constituição estabelecia que a religião católica apostólica romana era lá oficial do Império. E isto se foi com a República, com a Constituição de 1891. Pero há um legado, claro, há um legado. Há que ter em conta este desafio de fortalecer a laicidade estatal. E finalmente, o tema de de um pós-secularismo, porque os grupos religiosos agora adentram a la arena pública do poder legislativo, sobretudo na en região. Então, é um novo reto. E minha pergunta: eu estou de acordo e penso que é clave ter estándares mais claros, deveres estatais com base no direito, como garantizar direitos Sexuales e reprodutivos, eu penso que temos que ser algo muito claro sobre o rol dos agentes públicos, porque o Estado tem o dever de garantizar os direitos sexuales e reprodutivos e tem que não ter em conta este dever com o trato de seus agentes. Não se pode viabilizar uma política, em minha opinião, com base na objeção de consciência. Há que lograr alternativas. Se um não Si, em minha opinião no? se ou se vê impossibilitado de a ser de ter uma ação que o Estado então se garantize de forma alternativa aquele serviço que ele dever se cumpra. não, pero não há como inviabilizar direitos sexuais e reprodutivos se todos os agentes públicos não sustenham o direito à objeção de consciência, então e é também o tema da igualdade e não discriminação como um Direito e os cogens com relação à liberdade de religião. pero me encantaria ouvir duas coisas. Um, boas práticas. Em La região, mirando os 35 países, há boas práticas que podem impulsar esta agenda, no como guias. Há indicadores de cidade estatal. Também para não ter um critério mais rigoroso, metodológico. Então, muitas graças, felicitações, porque é um tema clave para a região e para, justamente, a agenda contemporânea dos de direitos humanos. Muito obrigada. Eu agora a minha a Antônia, fazer suas intervenções. Obrigada. Eh, bueno, muchas gracias por la exposición de usted. Yo vengo de un país de Chile donde el tema ha estado, te lo mencionaron, ¿cierto? sobre todo el tema LGBTI, lo que es la despenalización de abortos tres causales. No sé si vieron que finalmente eh, fue rechazado el decreto que establecía la objeción de conciencia institucional. Por lo tanto, creo que el debate es un debate muy, muy moderno, pero sí, yo quería llamar la atención eh, porque a veces hay... Hay, hay situaciones que son mucho más silenciosas y ocultas. El tema de LGBTI o los derechos reproductivos, hay movimientos sociales organizados que denuncian comunicacionalmente. Está el tema, hay debate político al respecto en el Congreso. Pero hay otras formas en que el Estado laico eh, no es tal. Y a mí me preocupa y quisiera escuchar la opinión de usted en el tema educativo, por ejemplo. Eh, porque no necesariamente es que existan clases de religión, pero por lo menos en algunas partes, las clases de filosofía, por ejemplo, eh, son una manera también de ir estableciendo una visión religiosa determinada. Y ahí hay un tema en, en respecto de la formación de los niños en materia educativa y quisiera saber si ustedes han trabajado ese tema o tienen una opinión sobre ese tema, porque a veces ahí es mucho ma, ma, menos palpable la situación, ¿cierto? Y ahí es donde yo creo que uno, la comisión, junto con las organizaciones de la sociedad civil, debiese trabajar muy fuerte. Quisiera responder al, al, al planteamiento que ustedes hicieron sobre la exclusión de una, de una organización en esta audiencia. Hubo dos organizaciones que pidieron participar. Eh, nosotros no podemos eh, tener más de cinco organizaciones por un espacio de tiempo y la selección no fue en base a discriminación. La idea era poder tener eh, un debate lo más pluralista posible y había que elegir y, y estimamos que las organizaciones que están... Acá, de alguna manera, representan a las 12 los distintos puntos de vista en esta materia, incluyendo el tema LGBTI. No fue una discriminación al respecto, es un tema simplemente de tiempo. Gracias. Um, I now the of of Gracias, Presidenta, y bueno, bienvenido a la, a la sociedad civil, les agradezco profundamente haber traído el tema, eh, comparto y como uruguayo que me he formado en la educación pública y laica, comparto las preocupaciones que aquí se han presentado respecto al avance de un neofundamentalismo en, en cuanto a, a, a la, la idea de erosionar la, la laicidad que ha permitido a la región avanzar en, no solo en, en aspectos de derechos humanos sino también en construcción de Estado de Derecho, o sea, la separación tajante y radical del espacio público con el espacio religioso me parece que ha sido fundamental para el avance de la democracia, del Estado de Derecho y obviamente de, de los derechos humanos en la región y por lo tanto creo que la Comisión tiene que este, abordar este tema como ustedes lo han, lo han mencionado. Recojo la preocupación en el espacio educativo sobre algunas nuevas tendencias de que la educación pública debería permitir algún tipo de educación religiosa o eh, fusionarse con algunas experiencias de educación religiosa incluso en mi país han, a, han aparecido ese tipo de, de ideas y creo que hay que abordarlas este, y discutirlas eh, para no confundir lo que es la libertad de culto es la libertad religiosa que es eh, parte digamos de, de la esfera privada de las personas y lo que corresponde al espacio público democrático y del orden público de de, de derecho. Eh, en segundo lugar, eh, pienso que, que, como se ha mencionado aquí, el sistema tiene muy poca jurisprudencia y muy pocos este, desarrollos en estos temas. Entonces, creo que un aporte importante va a ser la discusión que dé la comisión de, de tomar eh, ese reto que ustedes plantean de cómo avanzar en, en, digamos, estandarizar estas prácticas o, por lo menos, establecer guías eh, para, estos, para estos debates. Eh, y en segundo lugar, si, si ustedes nos pueden, digamos, de algún modo, en el proceso que comienza con esta audiencia, eh, acercar, por ejemplo, jurisprudencia nacional o jurisprudencia de otros sistemas de protección de derechos humanos que pueda ser útil al respecto. Eh, en fin, eh, nos han acercado una serie de materiales que creemos que son este, bien importantes. Eh, así que de, desde ya eh, creo que, que vamos a asumir esta tarea en la armonización de lo que es el artículo 12 el artículo 13 de la convención y, y también los derechos de, de todos los colectivos. Muchas gracias. Gracias. Um, thank you and now I invite my sister a special derechos on economic, social, cultural and environmental rights. Thank you very much, sister presidenta. <laughs> Eh, yo también quisiera reconocer muchísimo a la comisión por eh, plantear esta, esta audiencia de oficio en un momento en que resulta histórico y necesario que el sistema realmente dé una reflexión y una acción determinada en las materias que se han puesto sobre la mesa. Les quiero agradecer muchísimo toda la información, como también los materiales recibidos. Eh, plantear que, como relatora de ESCA, eh, concuerdo con la, la gran mayoría, sino la integridad de los argumentos e informaciones que aquí se han, se han planteado, como lógicamente de, de, de los comisionados, comisionadas y el relator que me, que me antecedió, y hacer una reflexión de orden histórico, porque lo que percibo es que el péndulo de la historia nos está haciendo precisar un debate que en realidad está en la génesis de la historia de los derechos humanos, que surgieron en gran medida como una afirmación del derecho a la libertad religiosa frente a la intolerancia y a la supremacía de algunos cultos y sobre todo uno en Occidente. También eh, requiere una reflexión y un volver a levantar las banderas de la conferencia de Viena de 1993, donde se afirmó sin ambajes, como lo hiciera la Declaración Universal en su momento, la universalidad, indivisibilidad, interdependencia de todos los derechos humanos. Estos nuevos discursos, estos nuevos grupos, lo que están en definitiva tratando de poner en jaque es la universalidad de los derechos humanos. Y es cómo esa universalidad no depende de ningún relativismo cultural, que es lo que estuvo en aquel momento también en el centro del debate. Eh, me preocupa mucho también, especialmente en nuestra región, cómo hay ciertas religiones que son discriminadas o no reconocidas o prácticas religiosas también en relación con la discriminación racial, ¿eh? las religiones afrobrasileñas o, 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 o con raíces afrobrasileñas, las religiones y prácticas espirituales de los pueblos originarios. En ese sentido, este es un tema, por supuesto, de libertad de expresión, de artículo 2 y 13, como lo es también, y muy especialmente de derechos culturales, y por eso quiero establecer a partir de esta audiencia el mandato que, que, que tengo dentro de la Comisión como vinculado directamente a todos los temas que se han planteado, tanto en relación con los derechos culturales, quizás los grandes olvidados de los derechos humanos en los que sin duda tenemos que trabajar desde un enfoque neto de derechos, como eh, recordar también el, el reciente informe de la Relatora de Naciones Unidas sobre derechos culturales en materia de fundamentalismo y extremismo religioso, que nos plantea que estas temáticas que ahora empezamos a discutir en sede de audiencia pública en nuestro sistema, en realidad forman parte de un movimiento y de una tendencia global que también tenemos que mirar con esa capacidad de, de, de interdependencia global. Eh, referirme también a los derechos sexuales y reproductivos, como ya se ha hecho, por cuanto están priorizados en la agenda de la Relatoría por su directa relación con el derecho a la salud y con el derecho a la educación, que es uno de los grandes puntos de contacto entre los temas que aquí se plantean con el mandato que tengo a cargo. Eh, ya de hecho, con la, con la comisión y varias de sus relatorías tuvimos la oportunidad de, de, de elaborar un primer informe, un primer comunicado de prensa cuando se, se, se dio en Paraguay la, la, el intento. Eh, de, 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 de sacar de la, de, de la educación la perspectiva de género con este también pésima pésimo entendimiento de que el, la perspectiva de género en lugar de una herramienta para hacer realidad los derechos humanos fuera una suerte de ideología. Y, y en ese sentido creo que hay una imperiosa necesidad de que esta reflexión se mantenga, se profundice en nuestro sistema que también haya un diálogo y un acercamiento al mundo religioso pro derechos humanos. No podemos entender el mundo religioso como un todo uniforme, afortunadamente es heterogéneo, afortunadamente hay muchos valores que subyacen en las prácticas espirituales de una manera culturalmente diversa entendida, y muy especialmente quiero reiterar, hay eh, religiones de orden o de raíces occidentales, pero también de... Otros, eh, de otras procedencias y especialmente regionales, de los pueblos originarios de, 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 de nuestras comunidades y pueblos afrodescendientes, que tienen que ser puestas al centro también de esta discusión y, y recordar en ese péndulo histórico al que me refería, como también en, en, en Estados Unidos, por ejemplo, el movimiento de reforma moral llevó a la adopción de la declaración de Seneca Falls que con una base teocrática y firmada por hombres y mujeres lo que pretendía era reivindicar derechos humanos y ahí quiero afirmar esta idea también de la importancia de relacionar eh, el, es, el debate sobre estado laico y pluralismo religioso con el la potencia que también puede tener la religión y la espiritual, espiritualidad para la defensa de los derechos humanos finalmente les quisiera poner sobre sobre la mesa por si pudieran comentarnos ahora o enviar más información o reflexiones al respecto sobre la relación del el tema de la libertad religiosa y el Estado laico con los derechos culturales y con el derecho a la educación, reflexiones sobre cómo los grupos religiosos inciden en los tres poderes del Estado, y no solamente el legislativo, como se mencionó, sino sobre todo también el ejecutivo y el judicial, y por supuesto quedo a disposición y ya trabajando en esta materia, como les decía. Con aquel primer comunicado de Paraguay. Gracias. Um, thank you very much. I don't intend to take up too much time because my um, learned colleagues have dealt with uh, uh, most of the, the issues in this matter. It is unfortunate that we didn't have um, present um, civil society and presentations. To deal with all the objectives of this hearing and all the peoples within the objectives of this hearing, which are Afro descendant persons and collective, collectives and indigenous peoples. But we thank you very much for, for dealing with the other aspects of the, of the objective and dealing with, with them so in such a detailed manner and effectively informing us of this. Um, I just wanted to make general statements that. It bemuses me that people call themselves religious persons or believers in some deity, um, and, and, um, which would imply that they live their lives and daily lives at a certain standard. But yet, in the name of religion, a great deal of abuses and intolerance occurs, as we see. Um, and the, the, the lines between the circular state and religion is blurred, and it's becoming increasingly blurred. So, therefore, it's an, it's, it is unfortunate we do not have sufficient jurisprudence within the inter American system dealing with this. Um, because I think jurisprudence from um, decisions from the Commission and the court. As the most effective way of dealing with with violations of human rights, because this is causing a great deal of violations of human rights in a myriad of situations, and and, but we cannot file petitions in the in the in the commission ourselves. This needs to be done but on, on behalf of um, petitioners by civil society or representatives or the petitioners themselves and we do need to build up jurisprudence in this area it's becoming increasingly obvious and important because as the state's duty is governance governance of the secular matters Dealing with the rights of their individuals and the obligations, because we have rights and obligations, and religion is a matter of belief. The relationship between a person who says they believe in a deity—what I said deity, because God is referred to by a number of names um, and titles—and their conscience and relationship, individual conscience with that. So therefore, the individual conscience cannot be confused with the secular duty of governance, and the secular duty of governance of the state is confined within its its constitution, national laws, and so on, which have to be and meet the standards and principles of all the international instruments that state has ratified. So it's a sort of like a uh, a build-up uh, um, uh, of importance to get the whole. but why are we separating the whole? because that's what is what is happening now. when the members of legislators, the judiciary, the executive, use their personal belief to deal with secular matters of state, that is clearly wrong. Clearly wrong. And if you cannot separate your duty to the peoples of your country, you shouldn't be where you are if you are a legislator or a member of the government or a member of the judiciary. You should be able to do your work as a judge according to law. You should be able to pass laws as a legislator according to the standards which you must do bearing in mind the international um, uh, principles of your treaties that you uh, uh, and the state has entered into and the same for members of the executive to me it's a simple matter but it seems not and it's becoming more and more uh, and confused and being misused so we really need Jurisprudence in this matter. And we need to ensure, as my friends have, uh, have mentioned, that the indigenous peoples mm -hmm. of the, the, the hemisphere can practice their religion as they see fit. The um, Afro descendants who were brought to this hemisphere forcefully, uh, but have built all the countries in this area and worked for them, practice, if they have, their religion as they see fit. And all other persons within the group of different uh, um, ethnicities, um, um, beliefs, and so on, they have a right to practice their religion um, uh, in, in, by whatever name it's called. We all have a right, and we all have a duty to respect the rights of others. And that basically is what I have to say. I now invite you to make your closing address. Y creo 10 minutos. Muchísimas gracias. En primer lugar, queremos hacer eh, un llamado eh, junto con nosotros. Eh, el colectivo de entidades negras del Brasil fue una de las organizaciones eh, que iban a participar. Lamentablemente no pudieron llegar, eh, pero. Eh, sus aportes eh, rondan alrededor de los graves problemas contra las religiones de matriz af eh, africana en el Brasil. Eh, nuestros colegas eh, prepararon un informe que vamos a poner a su disposición. Ellos se los enviarán por correo, pero a muy último momento no pudieron llegar acá, pero estuvimos en contacto y van a eh, brindarles... Aportes. En relación a lo que decía el relator Lanza, eh, de buenas prácticas y jurisprudencia, justamente eh, la organización en la que integro, que se llama CELS, integra una red de organizaciones de distintos países del mundo, que es la red INCLO, que es la International Network of Civil Liberties Organizations. Eh, cuatro organizaciones de la región, integramos esta organización de Justicia de Colombia, CCLA eh, de Canadá, eh, ACLU de Estados Unidos y el CERC de Argentina, y juntos elaboramos eh, esta, publicación, esta publicación que pusimos a su disposición, que lo que hace justamente es eh, recopilar una serie de casos de distintos lugares del mundo en los que el Poder Judicial tuvo que decidir en, eh, entre los límites de la libertad religiosa y la igualdad. Entonces allí van a encontrar eh, cómo los tribunales han lidiado con esto y creemos que puede ser un muy buen aporte para la Comisión Interamericana frente al desafío que enfrentan eh, en esta materia. Gracias. Sí, bueno, reitero mi agradecimiento por sus comentarios y preguntas. Es simplemente dos cosas con respecto a buenas prácticas. Este, también enfatizar bueno, lo que nosotros venimos trabajando este, con el tema de eh, vincular y crear puentes entre organizaciones de sociedad civil y voces religiosas alternativas, es decir, este, no solamente eh, trabajar con grupos religiosos específicos, sino con organizaciones. Este, de sociedad civil, movimientos sociales que de alguna manera evocan valores religiosos pero vinculados con temas de derechos humanos, vinculados con temas de diversidad sexual, precisamente para, para crear frentes este, y, y posibles articulaciones donde lo religioso pierda ese estatus de hegemónico y absoluto a partir de esas voces este, más visibles. Entonces, eso está haciendo, bueno, la, los materiales que le hemos entregado es parte de eso, es de, de, como resultado de ese proceso. Y en segundo lugar, el tema educativo. Precisamente hay una experiencia con la que estamos trabajando que es en Brasil con el FONAPER que es el Fondo Nacional este, de, de temas de educación religiosa que ellos han logrado eh, frenar hace ya varios años atrás eh, la existencia de una currícula de educación religiosa estrictamente cristiana para hablar para ubicar lo religioso como un tema transversal a todos los temas no o sea que no haya una materia confesional sino que el tema religioso se hable de todas las religiones, se hable de lo religioso en términos de valores sociales y de derechos humanos mucho más amplios, y eso ha venido acompañando de todo un proceso de la creación de programas de grado y de profesorado para este, eh, digamos, este, personas que están trabajando en escuelas, y precisamente una, se creó una red regional que, que hace este, eventos anuales, congresos anuales. De distintas organizaciones sobre el tema de interculturalidad, educación y religión. Y precisamente el próximo congreso es en Santiago de Chile, a fin de este año. Y hay un grupo de FONAPER en Chile que empezamos a trabajar este año, donde estamos precisamente cuestionando el tema de esta centralización de una currícula evangélica y católica para la educación religiosa. Y también queriendo elaborar una, una propuesta curricular donde lo religioso sea entendido en términos de derechos humanos y desde la posible reincorporación del tema de educación cívica Bueno, gracias solo para compartir un poco en relación a las buenas prácticas enfocada al tema levantado de la educación en materia de derechos de personas LGBT quisiéramos destacar que Perú a pesar de que presentó una campaña de con mis hijos no te metas cuando el Ministerio de Educación trató de, inclu de incluir en esta currícula el tema de orientaciones sexuales y de género diversas para contrarrestar estos prejuicios arraigados y el bullying, el Estado en vez de retirar esta currícula de circulación como ha pasado en otros estados de la, la región, en esa ocasión la ministra de Educación des, desplegó esfuerzos a través de redes sociales, medios de prensa para aclarar las dudas que se generaron en torno a la, al contenido asegurando promover de una manera oportuna información fidedigna y aclarando que lo que estos grupos estaban eh, informando, que contenía la currícula, era una información desvirtuada del real contenido del documento. Entonces, quisiéramos destacar esta práctica como una muy buena práctica, porque es algo que no conlleva tantos esfuerzos del Estado como aprobar leyes, lo cual es importante, pero conlleva más tiempo. Esas son medidas rápidas que los estados pueden desplegar, deberían desplegar, para poder defender estas políticas que están implementando en cumplimiento de sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Cabe destacar que esta práctica fue reconocida por la Comisión en 2017 como una buena práctica, por lo que solicitamos a la Comisión que inste a otros estados, eh, como lo que ya hemos mencionado, para que eh, despliegue esfuerzos de esta naturaleza, para que a través de sus diversos ministerios y sus funcionarios públicos se aboquen a defender con informaciones claras y evitar esta, estas desinformaciones en torno a la orientación sexual y la identidad de género. Gracias. Eh, quiero solamente complementar que lo que acaba de decir mi colega aplica especialmente en materia de derechos sexuales y reproductivos también, eh, precisamente en relación a información eh, que es errónea acerca de... Por ejemplo, métodos o eh, en las discusiones acerca, por ejemplo, de la legalización del aborto en Argentina, podemos ver también eh, estas como tendencias a desinformar y a, y a confundir el debate, eh, que nos preocupa de manera fuerte. Gracias. Thank you very much. And um, this um, misinformation, which is happening, is how oh, too. too much so done in the name of religion. and um, sometimes i wonder, i wonder where we're going. and we have to try to straighten the path again so that we're focused on that which is important for each and every individual's right. i thank you again for your assistance and your information. and please send to us. All additional information you can get your hands on in this matter. And we hope that sometime soon we will receive petitions which would enrich the jurisprudence of the inter American system in this regard. It is important, as we know. So, thank you to the members of, of the public who are here and civil society here present the staff from the Secretariat and to the all important interpreters for me anyway <laughs> and to my colleagues at the table. Thank you very, very much. This hearing is at an end. The next hearing should commence at um ten fifteen. So 10 minutes. ten minutes. Thank you. Wow. Ten minutes for us is <laughs>